soy maestra certificada de yoga y el día de hoy les traigo una secuencia en donde estaremos trabajando para liberar la tristeza. Todos hemos padecido o hemos atravesado momentos de mucha nostalgia, de pérdidas, de corazones rotos, de amores mal correspondidos, de relaciones que terminan. En fin, hay un millón de razones por las que podemos sentir tristeza, así que el día de hoy preparé esta secuencia para que energéticamente podamos abrir el corazón y poder dejar fluir todo lo que lleves dentro, todas estas emociones de amor, de tristeza, de compasión, de todo lo que guardamos en nuestro corazón para ser capaces de expresarlo. Así que también estaremos trabajando con nuestro Vishuddha Chakra, el chakra de la garganta que se encarga de la expresión, para que seamos capaces de toda esta emoción que guardamos en el pecho, la podamos comunicar a través de llorar, hablar, escribir, cual sea que tú escojas, que sea la forma de manifestarlo, pero que no se quede ahí atrapado, que no haya estos nudos en la garganta, en donde estoy aquí con la emoción atorada, que muchas veces nos llevan a la enfermedad. Así que bienvenidos, pongan su tapete, espero que la disfruten y comenzamos. Comenzamos aquí sentados en una postura cómoda, llevando las manos a nuestras piernas, encima de nuestras rodillas, nuestra espalda completamente alargada, tu cabeza alineada con el resto de tu columna vertebral y cerramos los ojos. Mantén tu barbilla paralela al piso. Empezamos tomando una inhalación profunda por la nariz y soltando todo el aire por la boca. Otra vez, inhalo profundo por nariz. Exhalando todo por la boca. Una vez más, inhala profundo por tu nariz. Y exhalalo todo por la boca. Y vamos a llevar nuestra atención hacia el interior. Empezamos por sentirnos a nosotros mismos. Siente tu cuerpo. Observa tu postura completa, cómo estás en este momento, sentado, ¿qué espacio ocupas dentro del lugar, del salón en el que estás? Y ahora lleva tu atención hacia tu respiración. Obsérvate cómo estás respirando en este momento. No modifiques tu respiración, solamente obsérvala. Observa ahora cómo está tu mente, cuántos pensamientos vienen y van. Observa si hay conversaciones que se repiten en tu mente o si eres tú, un diálogo interior contigo mismo. Si estás repasando lo que tienes que hacer el día de hoy o cualquier cosa que haya sucedido en la mañana antes de tu práctica. Observa qué pasa, qué tan activa está tu mente. Y
Y vamos a empezar poniendo nuestra intención el día de hoy. Quiero que lleves tu atención hacia el centro de tu frente, a este lugar donde no solamente visualizamos, sino el lugar donde conectamos con nuestra intuición, con esta sabiduría interna que todos tenemos, que nos dice, que nos guía, que nos dirige. Contacta con tu intuición y pon tu intención de hoy. ¿Qué buscas lograr con esta práctica de hoy, liberando la tristeza? Pon tu intención. Y ahora vamos a comenzar con nuestro pranayama, que el día de hoy intenta, este pranayama, además de activar nuestro sistema nervioso parasimpático, vamos a activar nuestro quinto chakra Vishuddha, que es el de la expresión, que se encuentra localizado en nuestra garganta, para que toda esta tristeza y toda esta emoción que hoy vamos a energéticamente dejar salir y mover, pueda materializarse a través de la palabra, de la escritura o de cualquier otra forma de expresión que tú encuentres. Entonces te voy a pedir que vamos a inhalar en 4 tiempos, vamos a retener el aire llevando la barbilla al pecho, en 4 tiempos, vamos a regresar a destapar la garganta nuevamente para exhalar en 4 tiempos. ¿Listas? Empezamos, inhala profundo, 4 tiempos por nariz. Barbilla al pecho, retén el aire. Destapa garganta, exhala por nariz en 4. Inhalamos en 4 tiempos. Barbilla al pecho. Destapa y exhala 4. Inhalamos en 4. Barbilla al pecho, 4. Exhalo en 4. Inhalo en 4. Barbilla al pecho, retengo 4. Regreso mirada al frente y exhalas 4. 3, 2, 1. Otra vez inhalo, 4. Barbilla al pecho, cierras tu garganta, retén el aire, 2 más. Destapas garganta y exhala por nariz, 4. Otra vez inhalo. Barbilla al pecho, reténlo. Mirada al frente, exhala. Inhalo 4 tiempos. Si estudias inglés, pero todavía no lo hablo. Retengo. Mirada al frente, exhalo. Y una vez más, inhala en 4. Barbilla al pecho, reténlo. Destapa y exhala en 4. Y quédate ahí observando los efectos del pranayama. Así, con tus ojos cerrados, ¿cómo estás? Lleva tu oreja derecha hacia el hombro derecho.
Lleva la cabeza hacia atrás, abre tu garganta. Oreja izquierda a tu hombro izquierdo. Barbilla al pecho. Giramos hacia el otro lado, lleva la oreja izquierda hacia tu hombro izquierdo. Atrás. Oreja derecha, hombro derecho. Barbilla al pecho. Regresa la cabeza al centro. Abrimos los ojos. Quita por ahí tu cojín de meditación si es que estás sentada en uno de ellos. Y siéntate directamente en tu tapete. Desde ahí inhalando, voy a llevar los brazos hacia arriba, me alargo. Lleva la mano derecha hacia el piso, camina yema de los dedos de tus manos hacia la lateral. Baja tu codo derecho al tapete y eleva brazo izquierdo por arriba de tu oreja. Mantén tus rodillas abiertas y déjalas que caigan. Quita la resistencia en tus piernas. Pasa la mirada por abajo de tu brazo izquierdo hacia arriba. Y regresa. Ahora lleva las manos atrás de la espalda, gira los hombros hacia atrás, empezamos a abrir nuestro pecho con esta rotación externa de los hombros, las manos atrás de la espalda están entrelazadas y ahora voy a llevar la frente hacia el piso, manteniendo mis brazos estirados. Y regreso. Dos manos a los costados del cuerpo. Inhalando, lleva otra vez los brazos hacia arriba. Bajo la mano izquierda al piso. Camino yema de los dedos de las manos a la lateral. Bajo mi antebrazo y paso brazo derecho por arriba de la oreja. Pasa tu mirada por abajo del brazo derecho hacia arriba. Y regreso. Voy a llevar las manos atrás de la espalda, dedos apuntando hacia tus pompas. Abre tu pecho, puedes quedarte ahí o empujar la pelvis hacia arriba, abriendo tu caja torácica, abriendo tus hombros con esta rotación externa. Abre tu garganta, suelta tu cabeza hacia atrás. Sostenemos tres más. Y regresamos. Inhalando, llevo los brazos arriba otra vez. Exhalo, llevo las manos hacia enfrente. Quedamos en cuatro puntos, rodillas y manos en el piso. Y apoyas dedos gordos, todos los dedos del pie contra el tapete. Eleva tus rodillas. Empuja con tus manos el piso en la postura, en una variación de la postura del gato. Regresa rodillas al piso, abre tu pecho a la vaca. Alargas tu cuello abriendo la garganta, abriéndote al diálogo, a escuchar, a ser escuchado. Ahora vamos a llevar la pelvis hacia adentro, empuja con tus manos el piso, separa tus rodillas del tapete a la variación del gato. Bajamos rodillas al piso, volvemos a abrir el pecho a la vaca, abre tu garganta. Volvemos a entrar al gato en variación, empujando con las manos el piso. Eleva tus rodillas y llévate la cadera arriba y atrás a la postura del perro boca abajo. Pies separados al ancho de tu cadera.
palmas de las manos en el piso, flexiona tu rodilla derecha y lleva tu talón izquierdo al tapete. Puedes empezar con tu respiración Ujjayi, inhalando y exhalando con la nariz. Cada vez que exhalas, raspas tu garganta, estimulando la glotis, esta área donde está el chakra de la comunicación, de la expresión. Cambia de lado, ahora flexiona rodilla izquierda y lleva talón derecho al piso, estirando tu pantorrilla derecha. Y regresas los dos talones al piso, entrando más profundo al perro boca abajo. Intenta estirar las dos piernas, llevar las pompas hacia arriba. Inhalando, sube tus dos talones. Exhalando, flexiona tus dos rodillas y das un paso largo al frente en medio de tus manos. Desde ahí, inhalando, manos en las espinillas, alargas tu espalda. Exhalando, llevas la frente a las rodillas. Otra vez inhalando, alargo la espalda, abre tu garganta, mirada al frente. Exhala, lleva primero barbilla al pecho y después entro a la flexión de Uttanasana, frente a rodillas. Inhalando, lleva los brazos hacia arriba. Estírate por completo y exhalando, palmas juntas, llévalas al centro de tu pecho. Vamos a hacer un saludo al sol para terminar de calentar. Inhalo, llevo los brazos arriba, alargo. Exhalando, los brazos por fuera hasta el piso. Inhalo, alargo espalda, abre tu garganta, mirada al frente. Y doy un paso largo atrás a la plancha. Nos saltamos el chaturanga, llevamos la cadera arriba y atrás. Inhala profundo por tu nariz. Exhalando, suelta todo por la boca. Sosténlo ahí en tu respiración Ujjayi. Inhalando, sube tus talones. Exhalando, flexiona tus rodillas. Camino al frente del tapete. Manos en las espinillas, alargo la espalda. Exhalo frente a rodillas. Inhalo, llevo brazos arriba. Exhalo, manos al centro del pecho. Vamos con un saludo al sol C para empezar a profundizar en la apertura de nuestro pecho, permitiéndonos que fluya la energía de amor, de compasión y de tristeza que tenemos ahí en el pecho. Inhala, lleva tus brazos hacia arriba. Pasa tus brazos por atrás de las orejas, proyecta la pelvis hacia enfrente, mirada hacia el cielo, abriendo tu pecho, exhalando manos hasta el piso. Inhalo, alargo la espalda. Y doy un paso largo con el pie derecho hacia atrás al corredor. En el corredor relajas hombros, alargas la espalda, alineas la rodilla con el pie. Y paso ahora mi pie izquierdo atrás a la plancha. Rodillas, pecho y barbilla, Ashtangasana. Y aquí trata de que sea la barbilla la que toca el piso para que abras tu garganta. Pelvis al tapete, cobra. Perro boca abajo, cadera arriba y atrás. Vámonos de regreso. Ahora el pie derecho en medio de las manos, corredor bajo. Pie izquierdo en medio de las manos y frente a las rodillas, Uttanasana. Palmas juntas, llévalas hacia arriba. Abre tu pecho. Abre tu garganta. Permite que todo lo que esté en el corazón se manifieste. Regresa las manos al centro del corazón. Otra vez inhalo, llevo los brazos arriba, pelvis hacia el frente, brazos atrás de tus orejas. Exhalando, lleva las manos hasta el piso.
un paso largo con el pie izquierdo atrás, corredor bajo, pie derecho atrás a una plancha. Bajo rodillas, pecho y barbilla, abriendo tu garganta, Ashtangasana. Inhalo, voy a una cobra, abro el pecho, relajo los hombros, activo mi espalda, que es la que me sostiene ahí arriba, meto dedos gordos de los pies y me voy atrás, al perro boca abajo. Y vamos de regreso, tráete el pie izquierdo en medio de las manos, corredor. Pie derecho en medio de las manos y frente a las rodillas, Uttanasana. Palmas juntas, llévalas hacia arriba. Pasa los brazos a los costados de las orejas, arquéate abriendo tu pecho y regresa manos al centro del corazón. Inhalo, llevo los brazos arriba. Esta vez paso manos atrás de la espalda, entrelazo dedos de las manos, giro hombros hacia atrás y llevo mi frente hacia las rodillas y paso los brazos por atrás de mi cabeza. La barbilla quiere llegar al pecho y los brazos, los hombros rotan hacia afuera. Estás abriendo tu corazón. Manos al piso. Da un paso atrás a la plancha. Y llevas las rodillas al tapete, no lo toques. Activas el centro del cuerpo. Ahora baja tu rodilla izquierda, pierna derecha hacia atrás, elévala. Brazo izquierdo al frente. Como si jalaran de los dos extremos, activas tu pierna, activas tu brazo. Procura que tu práctica sea de mucho amor y mucha compasión a ti. Acompáñate en esta tristeza que el día de hoy estamos trabajando. En donde cuando estás triste, cuando más se requiere es que seas más amoroso contigo mismo. Flexiona tu rodilla, con tu mano izquierda toma tu pie, eleva la rodilla y lleva el hombro izquierdo hacia atrás, haciendo una apertura de tu hombro izquierdo, abriendo el pecho. Regreso, la mano izquierda al piso, mantén tu pierna derecha estirada, conecta la rodilla derecha con tu nariz. Otra vez, pierna derecha hacia atrás, rodilla derecha va hacia la nariz y se sigue el pie en medio de las manos. Y voy a quedar aquí, en este corredor bajo con la rodilla izquierda en el piso. Voy a llevar mis brazos al centro del pecho, las palmas de las manos, y voy a girar llevando mi codo izquierdo por fuera de la rodilla derecha. Rodilla izquierda está en el piso. Lleva la mirada hacia atrás, por atrás de tu hombro derecho. Regreso, Kapyasana, voy a caminar un poquito mi pie derecho al frente a que mi cadera baje un poquito más al piso sin que la rodilla rebase la línea del pie de enfrente y vas a llevar tus brazos hacia arriba a la altura de las orejas abriendo tu garganta y abriendo tu corazón, abriéndote al amor, al que das, al que recibes. Aunque tu corazón sientas que está roto, permítete abrirlo para sanarlo. Recordando que la energía del amor de la compasión, es la que te acompaña y te ayuda a sanar esta tristeza. Déjate sentir, abre tu pecho. Regresa tus dos manos a los costados del pie. Si tienes por ahí unos bloques, puedes tomar los bloques y ponerlos a los costados del pie derecho. Estira tu rodilla, alarga tu espalda y baja derechito sin bajar la frente todavía a que tu pecho llegue a tu pierna derecha.
Lo último que pasa es que la frente se va hacia tu rodilla y la barbilla al pecho, pero sin que colapse la espalda. La espalda está alargada y la barbilla en el pecho. Regreso la mirada hacia el frente, flexiono mi rodilla, quita tus bloques, lleva las manos al piso, camina tu rodilla derecha hacia atrás, regresas otra vez a los cuatro puntos, bajas antebrazos al tapete y pelvis al piso. Postura de la esfinge, abres aquí el pecho, pasa tu mirada por arriba del hombro derecho, activando esta capacidad de manifestar, de decir lo que piensas sin temor a ser juzgado, sin necesidad de aceptación, aceptando estas emociones que sientes, sea la tristeza o sea lo que lleves dentro, permitiéndote expresarlo sin miedo a mostrarte vulnerable, porque todos lo somos. Regresa tu mirada hacia el frente, inhala, exhalando, lleva la frente hacia el piso. Inhalo, regreso otra vez. Exhalando, giro por el lado izquierdo, activando nuevamente esta zona de expresión de aquello que llevo dentro. Recordándome que el sentir tristeza, que el sentir amor no me vuelve más débil, me vuelve humano. Regresa al centro y nos vamos a la frente al piso. Lleva las manos hacia atrás, brazos hacia atrás, palmas de las manos apuntando hacia arriba. Junta dedos gordos de los pies, subimos a Shalabhasana, eleva tu pecho, gira hombros hacia atrás, despega los brazos y flota las piernas. Entonces están flotando tus piernas, tus brazos y tu pecho. Se activa tu espalda. Se activan las pompas y sosténlo ahí. Tres respiraciones profundas más. Y regreso. Pon tus manos abajo de tus hombros. Regresamos primero a los cuatro puntos. Acomoda dedos de los pies y te vas al perro boca abajo. Cadera arriba y atrás. Inhala profundo por la nariz. En la exhalación abre tu boca y saca la lengua. ¡Ah! Inhalo, regreso a una plancha. Bajo rodillas al piso, no lo toques. Baja rodilla derecha, estira pierna izquierda atrás y eleva tu brazo derecho hacia enfrente. Como si jalaran de los dos extremos, alárgate. Flexiona tu rodilla izquierda, con la mano derecha toma tu pie, abres tu pecho, llevando tu hombro derecho hacia atrás, eleva tu rodilla izquierda. Regresa mano derecha al piso, rodilla izquierda, conéctala con la nariz, atrás. Rodilla izquierda pasa hacia la nariz y ahora pasa tu pie izquierdo en medio de las manos. Subes y llevas tus brazos, palmas juntas, al centro de tu pecho. Desde ahí giro, llevando el codo derecho por fuera de mi rodilla izquierda. Mirada hacia atrás, por arriba de mi hombro izquierdo.
regreso al centro. Kapiasana, das un pasito más adelante con tu pie izquierdo, permitiendo que baje la cadera hacia el piso, que baje tu pelvis. Lleva los brazos hacia arriba, abriendo tu pecho, abriendo tu garganta, abriendo tu corazón. Dejando que lo que esté ahí dentro salga y se exprese. Sin ningún miedo a perder el control. Solamente fluyendo, porque entre más resisto la tristeza, más se enquista, más se arraiga dentro de mi cuerpo. Abriendo la garganta para dejar que se manifieste. Regresa tus dos manos al piso, toma tus bloques si lo hiciste del otro lado, si lo necesitas. Estira tu rodilla izquierda, alarga tu espalda, barbilla al pecho, frente al piso. Frente hacia la rodilla. Regreso la mirada hacia enfrente, quita los bloques. Caminas tu rodilla izquierda hacia atrás y bajas antebrazos al piso. Desde ahí voy a llevar la pelvis al tapete, a la esfinge, abro mi pecho. Inhala profundo. Exhala sacando la lengua frente al piso. Y ahora entramos a Dhanurasana. Vas a flexionar tus rodillas, con tus manos vas a tomar tobillos. O empeines por fuera de tus pies y desde ahí vas a elevar el pecho y las piernas. Los pies están jalando los brazos hacia atrás, no tus piernas, las pompas, no tus brazos jalan las pompas hacia las pompas, los pies, no. Lo que quiero es que tus pies jalen hacia atrás tus brazos, abriendo tu pecho. Lleva tu mirada hacia arriba, abre tu garganta. En esta postura estás abriendo el pecho, abriendo la garganta, mostrando todo lo que llevas dentro. Suelto, regreso la frente hacia el piso, descansa, suéltate los pies. Manos abajo de tus hombros. Regresa a los cuatro puntos. Y de ahí al perro boca abajo, llevando tu cadera arriba y atrás. Ahora junta los talones y gira las puntas de los pies hacia afuera. Talones hacia adentro, se tocan entre sí en el perro boca abajo. Planta bien el pie derecho en el piso y lleva tu pierna. Planta bien tu pie izquierdo en el piso y lleva tu pierna derecha arriba y atrás. Y puedo quedarme ahí, pero la meta es que tu mano izquierda busque tomar el pie derecho flexionando tu rodilla derecha. Lo que quiero es que contactes contigo, que te observes. Observes qué pasa con tu cuerpo al intentar hacer este equilibrio. ¿Dónde están los puntos de tensión para lograrlo? ¿Dónde recargas más el peso del cuerpo? Al momento de sentirte, de sentir tu cuerpo, irás practicando para sentir tu tristeza, tus emociones, para saber qué es lo que pasa dentro de ti, para hacer contacto contigo. Primero hacemos el contacto físico y poco a poco va interiorizándose. Lleva tu mano izquierda de regreso al frente y tu pierna, gira tu talón hacia atrás, alineando ya tu pie izquierdo como un ekapada, Adho Mukha Svanasana. Perro boca abajo con tu pierna derecha arriba y al aire. Lleva ahora tu rodilla derecha hacia tu nariz, que haga conexión la rodilla con la nariz, arriba y atrás. Otra vez, rodilla derecha hacia tu nariz, mirada en medio de las manos y das un paso largo o ayúdate llevando tu pie derecho en medio de las manos. Nos vamos al corredor alto.
abre tu garganta, lleva los brazos a los costados de tus orejas, rodilla derecha se flexiona 90 grados, rodilla de atrás estirada. Ahora lleva tu mano derecha hacia atrás a tomar la parte de abajo de la pompa izquierda. Y ahora lleva tu codo izquierdo por fuera de la rodilla derecha y palmas de las manos al centro de tu pecho. Gira la mirada por arriba de tu hombro hacia atrás. En este Paribrita Parsvakonasana. Regreso al frente. Toma por ahí uno de tus bloques si lo necesitas para entrar, y si no, hazlo directo al piso para entrar a Ardha Chandrasana. Eleva tu pierna izquierda, deja la mano derecha en el piso o en el bloque y lleva tu brazo izquierdo hacia arriba. Ahora se activa todo tu cuerpo. No sueltes el peso del cuerpo a la mano. No sueltes tu pierna que está flotando, elévala. La punta del pie está apuntando hacia afuera. Si estás estable, busca un punto fijo en el techo o en el cielo. Ahora regreso la mirada al piso, giro al guerrero 3. Voy a tomar con mi mano izquierda el pie de atrás y arraigando bien mi pie derecho, mi pie de base, voy a subir a Natarayasana, a la postura del bailarín. Llevando, como lo hicimos en Danurasana, el hombro izquierdo se abre y es llevado el brazo jalado por tu pierna hacia atrás. No jalas tu pie, sino que el pie jala el brazo hacia atrás. Y en esta postura, en este equilibrio, estamos practicando esta apertura del corazón, este sentirnos vulnerables, este entregar las emociones, entregar y abrir nuestro corazón sin perder nuestro centro, sin perdernos a nosotros mismos, manteniéndonos en equilibrio. Regreso, llevo dos manos al piso, estiro mi pierna izquierda hacia arriba, a un standing split. Acércate lo más que puedas a la pierna de abajo. Eleva la pierna izquierda hacia arriba. Respíralo. Doy un paso largo atrás, voy a la plancha. Bajo los antebrazos, camina un paso tus manos adelante y bajas los antebrazos al piso. Y nos vamos a la postura de la esfinge. Baja pelvis al tapete, abre tu pecho, inhala. Exhalando frente al piso. Inhalando, regreso otra vez a la esfinge. Apoyo los dedos de los pies. Y me voy a la plancha en antebrazos para entrar a lo más profundo que vamos a hacer hoy, que es la postura del delfín. Camino los dedos de mis pies hacia los codos, manteniendo la mirada en el piso. Mucha fuerza en tus hombros. El ser vulnerable no significa debilidad. También requiere mucha fortaleza, mucha valentía. Doy un paso largo de regreso atrás a mi plancha. Bajo las rodillas al piso y nos vamos a la postura del niño. Lleva tu frente hacia el piso y tus brazos hacia atrás. Relajando, si necesitas, abres tus rodillas y dejas pasar el pecho por el medio de tus piernas.
Ahora, vamos a ir a la postura de Ustrasana, a la postura del camello. Vamos a hacer dos variaciones para entrar a la postura. La primera la voy a hacer desde aquí y es más avanzada. Así que los principiantes, espérenme ahí un poquito en la postura del niño. Para los avanzados o intermedios, toma tus talones acomodando el dedo pulgar, el dedo gordo de la mano, por fuera del talón y el resto de los dedos por dentro del talón. De esta forma aseguras que estás haciendo una rotación externa de los hombros. Desde aquí me voy a incorporar, así, voy a llevar pelvis hacia enfrente, abro mi pecho y abro mi garganta. Y en esta postura sostengo 5 respiraciones profundas. Ahí va para los principiantes. Desde la postura del niño te incorporas, incorpórate y lleva manos atrás de la espalda, dedos apuntando hacia arriba. Empujo la pelvis hacia enfrente, abro mi pecho, abro mi garganta y me puedo quedar aquí con las manos. Es más, hoy lo vamos a hacer así los principiantes, avanzados, manos en los talones. En donde estés, tengo que sentir la postura, pero no ser agresivo con mi cuerpo. Hoy estás trabajando mucho el amor, la compasión, porque es lo que más se necesita. Entre más triste me siento, más amoroso y más compasivo tengo que ser conmigo. Así que procura que estés bien dentro de la postura y respírala, permitiendo que se abra tu pecho, permitiéndote sentir lo que haya que sentir sin ningún miedo a ser juzgado. Abre tu garganta, sin ningún miedo a entregarte a la emoción. Regresa, como hayas entrado. Para los avanzados, vuelvan a salir a la postura del niño, llevando las pompas encima de talones y frente al piso. Principiantes, regresen otra vez como entraron. Y nos vamos a la contrapostura, que es la postura del conejo. Vamos a sobre las rodillas, abiertas al ancho de la cadera. Primero voy a cerrar Vishuddha Chakra, el chakra de la garganta. Voy a llevar la barbilla al pecho, hago aquí un cierre y después flexiono hacia adelante mi abdomen, llevando la coronilla al piso, quedando en medio de mis rodillas. Coronilla, la parte más alta de tu cabeza es la que hace contacto con el piso. Y llevas tus manos hacia tus talones. Si hay lesión en las rodillas, ahí me quedo. Si puedo llevarlo más profundo, flexiona rodillas y jala tus talones hacia las pompas. Bajo los pies y regresamos a la postura del niño frente al piso. Y regresamos al perro boca abajo. Vamos a hacer la secuencia, este último bloque del otro lado, con el pie del lado izquierdo. Junta tus talones en el perro boca abajo, separando las puntas de los pies. Planta bien ahora el pie derecho en el piso. Arráigalo a la tierra. Y ahora lleva tu pierna izquierda arriba y atrás. Si lo pudiste hacer del otro lado, intenta flexionar rodilla izquierda y con la mano derecha tomar tu pie. Y nota qué partes del cuerpo tiemblan. ¿Dónde te cuesta más mantener el equilibrio? Observa qué pasa con tu mente. Observa tu paciencia. Observa tu frustración. Y
No te juzgues, solamente contacta contigo. Suelta el pie de atrás, regresa la mano derecha al piso, vuelves a estirar tu pie izquierdo y gira el pie derecho nuevamente que quede alineado en Ekapada Adho Mukha Svanasana, el perro boca abajo con la pierna izquierda arriba y atrás. Ahora lleva tu rodilla izquierda a tu nariz, que hagan contacto. Llévala otra vez arriba y atrás. Rodilla izquierda hace contacto con la nariz, mirada en medio de las manos y haz un paso largo a plantar el pie izquierdo en medio de las manos. Flexiona tu rodilla izquierda, lleva tus brazos a los costados del cuerpo, abre tu garganta. Rodilla izquierda flexionada 90 grados, rodilla derecha, que es la de atrás, completamente estirada y los dos pies apuntando hacia enfrente. Ahora mano izquierda, pásala por atrás, llévala a la parte de abajo de tu pompa derecha. Abres más tu garganta y tu pecho más profundo para llevar el codo derecho por fuera de la rodilla izquierda. Palmas de las manos al centro del pecho, giro la mirada hacia atrás. Paribrita, Parsvakonasana, sosténlo. Regresa mirada al frente, tomas el bloque, si es que lo usaste del otro lado, acomódalo en la esquina superior izquierda del tapete, eleva tu pierna derecha, Ardha Chandrasana, lleva brazo derecho arriba, eleva tu pierna derecha, si estás estable, lleva tu mirada arriba, si no, mantente con la mirada en el piso. Vamos a la transición a la postura de Natarajasana. Gira la mirada hacia el piso. Giras al guerrero 3. Vas a tomar el pie derecho, que es el pie que está flotando. Arraiga bien la planta del pie izquierdo al piso. Bien parado en tu tapete. Puedes semiflexionar rodilla izquierda y eleva tu torso. Entramos a la postura de Natarajasana. Surgiendo desde la tierra, esa energía vital que te mantiene vivo, permitiéndote abrir el corazón y sacar lo que llevas dentro sin derrumbarte, de pie, en tu centro, sin ningún temor a ser vulnerable, porque ser vulnerable te vuelve fuerte. Voy al standing split, lleva tus manos hacia el piso, eleva tu pie derecho, acércate a la pierna izquierda, incluso puedes tomar tu tobillo, acércate. Y da un paso largo atrás. Nos vamos a la plancha. Un paso adelante con tus manos y bajas antebrazos al piso. Los codos están separados a la altura de más o menos el largo de tus antebrazos. Desde ahí. En la plancha, baja tu cadera que quede alineada con los hombros. Sostengo un momento la plancha en antebrazos y me voy a la esfinge, pelvis al piso. Abro el pecho, inhalo. Suéltalo, abre la boca y exhala frente al piso. Regresa tu mirada hacia el frente. Acomoda dedos de los pies. Regresamos a la plancha en antebrazos. Y nos vamos ahora a la postura del delfín. Camina hacia tus codos. Si por ahí hay algún avanzado que quiere aprovechar para hacer la inversión de pincha mayurasana, también puede hacerlo. Para todos los demás, me quedo en la postura del delfín.
mirada al piso. Si alguien quiere brincar y subir, puede hacerlo o dar pequeños brinquitos al equilibrio. Doy un paso largo atrás, postura del niño. Regresamos a Ustrasana. Puedes hacer las dos variaciones, como hayas entrado del otro lado, está bien, la postura del camello. Para los avanzados, recuerden que pusiste tus manos en tus talones, dedos gordos apuntando hacia afuera, pelvis al frente, abro mi garganta y abro mi pecho. Los más principiantes pueden dejar sus manos en la espalda baja, conteniendo tu cintura, siendo compasivo y amoroso contigo, siendo un apoyo de ti para ti. Primero tú. Y regresamos a la postura del niño. Nuevamente incorpórate, vamos, otra vez hacemos la postura del conejo o el parado de cabeza para los que andan por ahí, son más avanzados. Postura del conejo como lo hicimos del otro lado, barbilla al pecho, coronilla al piso y puedes tomar tus talones o llevar los pies hacia las pompas. Para el parado de cabeza puedes hacer cualquier variación, hoy se me ocurre dejar tus manos, tus brazos extendidos hacia las piernas, colocar yema de los dedos de las manos como en copas, o sea, solamente recarga las yemas de los dedos de tus manos, flexiona rodilla derecha, flexiona rodilla izquierda y una vez que estés en el equilibrio y con los pies apuntando hacia arriba, ya nada más vas subiendo derechito y en control. Es un parado de cabeza más complicado, requiere mucha fuerza de los brazos y de los hombros. Regresa como entraste, flexionando las rodillas a la postura del niño. Si estás en la postura del conejo, regresa también a la postura del niño frente al piso. Nos incorporamos para la parte final de nuestra secuencia. Vamos a ir a una postura sentados. Flexiona tus rodillas hacia tu pecho. Lleva tus brazos a los costados del cuerpo y vas bajando vértebra por vértebra hasta llegar hacia el piso. Con las rodillas flexionadas, planta tus pies. Centrados los talones en tus isquiones, es decir, los talones quedan a la altura de la mitad de las pompas, del punto medio del glúteo, y con yemas de los dedos de tus manos alcanzas a rozar los talones. Desde ahí lleva tu pelvis hacia arriba, tu barbilla se va a pegar al pecho, y las manos abajo de tu cadera se entrelazan, abriendo un poquito más este centro energético, Anahata. Cierra tus ojos aquí y respira la postura.
Observa esta expansión de tus pulmones, de tu pecho, de tu corazón. Observa esta capacidad que tiene tu pecho para expandirse, para respirar profundo, para amar profundamente, para sentir profundamente. Al respirar lo profundo, deja que se libere esa energía atrapada, esa tristeza acumulada, que puede ser vieja, puede ser incluso de otras vidas, puede ser de tu infancia, o puede ser de un acontecimiento reciente. Respíralo y permite que se libere la energía que está atrapada ahí. Bajamos despacio, cadera al piso. Si tienes un bloque por ahí, vamos a usarlo para la parte final. Vas a poner el bloque en el coxis, en las pompas, en la parte superior de tus pompas, justo en el huesito antes de empezar la espalda, ahí. Ahí apóyate contra el bloque, lleva tus piernas hacia arriba. Pon tus pies en flex, sosténlo ahí. Y nos vamos a Salamba Sarvangasana, la postura de la vela. Si tienes alguna lesión y con esto tienes suficiente, quédate ahí. Para todos los que pueden subir, profundizar en esta postura, vamos a la vela. Impúlsate a llevar las pompas arriba y usar tus manos en tu espalda baja con los dedos apuntando hacia arriba, sosteniendo tu cintura y tu espalda, llevando los pies hacia arriba, no hacia atrás. Quédate ahí, respira lo profundo, recordando en esta postura que el corazón queda arriba de la cabeza, que la emoción supera a la razón, que no es necesario comprenderlo para sentirlo, que no es necesario racionalizar la tristeza para aceptarla o para que exista. Existe porque la sientes, porque está en tu cuerpo, porque está en tus emociones, porque la llevas en el corazón. En la medida en la que aceptas la emoción, en la que aceptas la tristeza, notarás cómo pierde fuerza. Está ahí porque necesita salir, necesita ser escuchada. Necesita que tú la veas. Ahora lleva tus piernas hacia atrás, a Halasana. Puedes dejar tus manos en tu espalda baja o puedes estirar tus brazos si es que tus pies tocaron el piso. Estira tus brazos sobre el tapete manteniendo tus hombros bien abiertos. Respira más largo y más profundo. Regresa tus manos al piso y despacio ve bajando vértebra por vértebra. A que la espalda vuelva a quedar en el piso. Flexionas tus rodillas una vez que las lumbares tocaron el piso y las abrazas. Y masajeas tu espalda lado a lado despacio. Tomas tu bloque, acomódalo en tu espalda media, de espalda media a espalda alta, dejando libre tu cuello.
Llevando la coronilla hacia el piso, abriendo el pecho, acomoda tus brazos a los costados del cuerpo antes de entrar a Shavasana. Y vamos a respirar aquí abriendo la garganta. Lo voy a poner un poquito más alto. Usa tu bloque a esta variación de Uttanapadasana. Suelta la cabeza. Y en estas respiraciones, cierra tus ojos, permitiéndote sentir esta expansión del pecho completamente abierto. Permítete estar completamente vulnerable. Permítete que fluya toda la emoción que guarda tu corazón. Sin miedo. Respíralo. Regresa tu barbilla al pecho, quita el bloque que tienes en la espalda. Y entramos a nuestro Shavasana del día de hoy. Abre tus piernas al ancho de tu cadera. Deja tus brazos a los costados del cuerpo con las palmas de las manos apuntando hacia arriba. Centra tu cabeza con el resto de tu cuerpo. Y cierra tus ojos. Lleva tu atención a tu respiración, soltando por completo el control de la respiración. Permítete inhalar y exhalar al ritmo que tu cuerpo lo necesite. En esta meditación final, en tu Shavasana, vamos a conectar, a contactar esa emoción que surge del centro de tu pecho. Puede ser nostalgia, puede ser tristeza, puede ser amor, puede ser una relación que termina, puede ser que hayas perdido a alguien. Contacta con la emoción que el día de hoy quieras trabajar. Si necesitas, usa tu mente para evocar la sensación, es decir, recuerda la situación o la persona que te ha disparado esta emoción. Tráela a tu mente, visualízala. Permítete sentir esta emoción en el centro de tu pecho. Si ya la tienes ahí, déjala. Déjala que fluya, observa cómo se siente. Ahora suelta la situación de tu mente, suelta cualquier pensamiento, quédate con la pura sensación en tu pecho,
Solamente centras tu atención en el centro de tu pecho, específicamente en sentir la energía del centro del pecho, en sentir el calor que irradia este centro energético. Y esta sensación de calor que emite, que surge de la energía del amor que tú sientes para ti y para los demás. Pon tus dos manos encima de tu pecho, conteniendo a este corazón que siente. También en señal de esta compasión que sientes hacia ti cuando estás sufriendo, cuando estás mal, cuando extrañas, cuando lloras, cuando pierdes. Y con estas manos, date esa compasión, date ese consuelo. Siente tu propio amor de ti para ti. Con este gesto detienes los juicios, la autocrítica, las culpas, el miedo, el autorregaño, y te das solamente amor y compasión, te permites sentir, te contienes, te apoyas, dándote a ti mismo esta fuerza que necesitas, este amor, esta contención y esta fuerza. Thank you.
Empiezas a tomar conciencia del lugar en el que estás. Del piso, de tu tapete, de tu cuerpo. Siente tus piernas y siente tus brazos. Y empieza a mover despacio los dedos de los pies y los dedos de las manos. Y estírate como si acabaras de despertar en la mañana en tu cama el día de hoy. Flexiona tus rodillas y abrázalas. Y gira despacio hacia tu costado derecho, llevando tu frente al piso para sellar energéticamente tu práctica de hoy. Así, con tus ojos cerrados, incorpórate a sentarte en una postura cómoda, como al principio de la práctica. Junta tus palmas al centro del pecho en postura de oración, visualizando nuevamente tu intención de hoy, la que pusiste al principio de la práctica. Una vez que la tengas, suéltala. Y con el mantra que escuchamos el día de hoy, quiero cerrar nuestra práctica. Loka Samastha Sukhino Bhavantu. Que todos los seres estén libres de sufrimiento. Muchas gracias por haber compartido conmigo su práctica del día de hoy. Namaste. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que hayan disfrutado esta práctica que les preparé con todo mi cariño. Les mando un beso. Namaste.